Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo, por supuesto, como todos los días, media hora con lo más destacado en materia de información, que así comenzamos en esta jornada. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Bueno, ingeniero Catani, presente en este Congreso Mundial de Alfalfa y como un hombre entendido en la materia, sobre todo en la producción de forrajes, ¿qué es lo que ha podido ver? ¿Qué le ha impresionado de este Congreso? A ver, hay un par de cosas o tendencias, si se quiere, que creo que son el camino para adelante. Y te podría destacar tres. Una de ellas es, que resumiría a las tres, te diría que es la mejora en la biotecnología. El paso hacia adelante me parece que va, por lo menos lo que muestra este congreso y lo que va mostrando la tendencia del forraje conservado en general, por ejemplo, si bien no lo vimos acá en el congreso, las empresas de maquinaria no hacen más productos tecnificados sino productos tecnológicos, no pasa por la manufactura sino que pasa por el manejo de la información y por toda la tecnología que se puede manejar a través de la maquinaria. ¿Por qué digo esto? Haciendo un paralelismo con lo que veo acá en el Congreso, estamos hablando de variedades de alfalfa resistentes a salinidad, estamos hablando de variedades de alfalfa con manejo de herbicida, estamos hablando de incremento de producción sin disminución de la calidad de forraje, o sea, todo eso viene de la mano de la tecnología. Y esta mañana la suerte de escuchar a un ex colega del INTA hablando de la utilización eficiente de agua, de lo cual hay mucho, y en ese sentido me parece fundamental manejarlo en un contexto que muchas veces hablamos de exportar y todo. Tenemos que saber, o por lo menos mi punto de vista es que uno no exporta commodities, uno exporta cuotas de agua. Entonces, si lo que vamos a exportar son cuotas de agua, la factibilidad de hacer un cultivo de acuerdo a la cantidad de agua que vamos a utilizar, tenemos que ser muy eficientes en la utilización de agua, en los recursos de suelo y a partir de ahí ponerle valor a lo que nosotros estamos sacando de nuestro suelo para llevarlo a otra zona geográfica del mundo. Me parece que la cuestión va por ahí y eso nos va a impulsar a pensar los forrajes en los próximos 10 años de una manera radicalmente opuesta a lo que lo veníamos haciendo.
Bien. En lo que hace precisamente la evolución, y pensabas en esta suerte de modificaciones genéticas para mejorar el producto, ¿son necesarias? ¿Hace falta mucho más mejorar los distintos tipos y sobre todo las clases de alfalfa que vas a utilizar? El problema es que nosotros trabajamos tanto variedades muy nuevas, si se quiere, modificada genéticamente, aunque eso suene mal, porque hay mucha gente que no entiende lo que es modificar genéticamente y no lo tiene totalmente claro. Y después utilizamos alfalfa bolsa blanca de hace 30 años. Entonces, me parece que hoy por hoy nos tenemos que ordenar y ver cuáles son las alfalfas y las variedades que tienen que ir en cada una de las zonas potencialmente productivas. Y después otra cosa que veo es que hay mejoras que son irrefutables. Una de ellas es hacer alfalfa con bajos niveles de fibra o con baja lignina, en donde la ventana de aprovechamiento o los kilos a aprovechar son mucho mayores. Eso es innegable que la tecnología o que la biotecnología ha llegado para quedarse, y son herramientas que las tenemos que utilizar, las tenemos que analizar, y dentro de la responsabilidad que tenemos como técnicos o como productores las tenemos que poner en la balanza. No pasa por una cuestión de si quiero o no quiero, es tecnología que está probado, que está disponible, entonces le tenemos que ver el valor y no pensar tanto en el precio, sino en cuánto nos va a devolver en productividad o en costo, en un descenso de costo productivo, independientemente de cuál sea lo nuestro, leche, carne o solamente producción de forraje. Bien. ¿Te parece, Pablo, que es este tipo de novedades sobre la que se están actualizando los productores, los técnicos hoy, importante tener a mano a partir del momento en que hoy por hoy la Argentina está con una oportunidad para mejorar su ganadería? De hecho, lo está haciendo, está apostando por este tema, y esto puede llegar a significar también una respuesta muy importante para esa mayor producción. Mira, que vamos a tener un incremento productivo, no me cabe ninguna duda. Y te voy a decir más. La menor diferencia que yo veo es que un productor se siente a analizar cuáles son las tecnologías nuevas, porque el análisis en la producción actual no es necesaria, es mandatoria. Si no nos sentamos a analizar cuáles son las alternativas, le vemos la viabilidad y le hacemos un costeo, estamos perdidos. Desde ese punto de vista, los productores a lo mejor descubren que tienen una tecnología, una variedad, un agroquímico nuevo, lo que sea. Lo importante en este aspecto es el análisis. A partir de ahí, sí, te digo, lo que más me, o a lo que yo más me dedico, que es la producción de carne, lo veo como tecnologías sumamente viables y que sí voy a aplicar a partir del año que viene, cuando esta tecnología esté disponible en el mercado. Te cambiamos de tema porque están convocando a un interesante encuentro de capacitación relacionado con el tema precisamente de forrajes, donde vas a estar presente. Ah, sí, en 15 días más tenemos la escuela de silaje que está organizando todos los años la gente de Sancor. Y este año, la verdad, me siento orgulloso que ellos me pidieron si no les podía colaborar un poco en el armado de esto. Así que ahí estamos trabajando también con la gente del INTA. Y curiosamente va a tener un enfoque muy orientado hacia proceso, hacia formación de equipos de trabajo y hacia aplicación de tecnología. Así que, por suerte, venimos trabajando bien y en 15 días más nos estaremos juntando en Sunchales con todos los productores de las cooperativas, la gente que convoque Sancor para trabajar sobre esto, y en conjunto con la gente de INTA y algunos colegas. Una oportunidad muy, muy buena como para ir estando actualizado en estas cuestiones de manejo. Sí. Como yo te decía recién, yo le estoy metiendo duro ya hace tiempo, y este último año te digo que lo tomé como la bandera de las reuniones con los productores, el tema de proceso, el tema de certificar proceso, el tema de unificar o por lo menos explicarle cuál es su rol a cada uno de los empleados o cada uno de los intervinientes en la fase productiva, porque si no nos pasa muchas veces que no sabemos si primero el huevo o la gallina.
No hago un salto productivo porque no encuentro la gente, y como no encuentro la gente no hago el salto productivo. Pero ¿qué estamos haciendo para incrementar la capacidad de nuestros equipos de trabajo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para estratificar o para priorizar tecnología? ¿Qué estamos haciendo para priorizar procesos? ¿Qué estamos haciendo para unificar el proceso productivo, no depender tanto de las personas, sino dejar procesos certificados? Si vos mirás la leche, terminamos siendo todos esclavos de la sala de ordeñe. Bueno, si en realidad nosotros aumentamos la capacidad de trabajo de todo nuestro equipo, ya sea en forraje, en lechería, en limpieza, en genética, en administración, y nosotros lo podemos certificar como proceso, cualquier persona que se ate al proceso va a estar capacitada para llevarlo adelante, y de esa manera nos sacamos el disfraz de esclavo y nos empezamos a poner el disfraz de productores. Es una manera bastante tonta de verlo, pero nos cambia mucho la cabeza y nos cambia mucho el enfoque hacia el negocio. Lo que tenemos que hacer es tratar de volvernos a mirar con el negocio, buscarle la rentabilidad, que con la tecnología nueva es muy factible. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y ahora con Agronoticias nos vamos a la pausa. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y seguimos compartiendo la información en este segundo bloque del programa con un tema muy importante. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En la región centro, digamos, a raíz de un análisis que se ha realizado, hay solo un 4% de oferta académica relacionada a carreras de agronomía, agroalimentos y agroindustria. Y el 90% de los ingresos provienen de esos sectores. Entonces, siempre desde que asumí, quise aumentar el número de carreras. Creamos Sotecni en su momento y nos quedaba pendiente el tema del agroalimento como dos carreras junto con la agronomía, que apuntan a la generación de valor agregado, a la generación de trabajo genuino y el desarrollo de los pueblos del interior, tratando, ¿no?, de captar esa gran producción de granos y transformarles en carnes o en procesos, a través de procesos, en otros alimentos, que además la cantidad y calidad de alimentos en el mundo va en constante crecimiento, o sea que son carreras del futuro, del presente y del futuro, van a tener muchísima salida laboral. Y lo hemos trabajado incluso con toda la industria, la agroindustria de nuestra provincia de Córdoba, porque así comenzó el armado de estas carreras, pensando una carrera más moderna, aunada a las necesidades de las empresas. Así que bueno, muy felices porque hoy, a raíz de esta aprobación, estamos triplicando el número de carreras desde el día que yo asumí. ¿Hoy se oficializó? Hoy se aprobó por el Consejo Directivo. Esto ahora va a ir al Honorable Consejo Superior la semana que viene, o sea que de acá al 20, creo que es la sesión del Consejo Superior, se aprobaría allí y de allí va al Ministerio. Lo que quiero aclarar, y aprovechando a ustedes como medio para difundir a los interesados que están terminando secundario, que están haciendo otra carrera que por ahí les llama la atención agroalimentos,
el primer año es común a las carreras que tenemos en la facultad, por lo que si ellos comienzan el año que viene no van a perder un año, y mientras tanto yo calculo que para marzo vamos a tener a abril la aprobación del ministerio, y cuando lo tengamos implementamos la carrera y pueden hacer el pase, o sea, no pierden un año. Entonces no dejen de aprovechar, realmente va a ser una carrera del futuro, va a tener salida laboral y es importante que desarrollemos nuestro país a través de estas carreras. ¿Qué hay que hacer para inscribirse, para comenzar a cursar esta carrera? Necesitan tener secundario finalizado, todavía no tenemos resolución ministerial, pero como tienen materias comunes con ingeniería agronómica e ingeniería zootécnica, los alumnos se pueden inscribir en estas carreras y luego por equivalencia se les pueden dar el reconocimiento durante todo lo que es el primer cuatrimestre del primer año. Reiteremos, ¿cuánto va a durar la carrera y cuáles son las principales materias que se van a cursar? La carrera de Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos dura 2 años y medio. Si el alumno sigue estudiando 1 año y medio más, obtiene el título de licenciado en agroalimentos. Y lo que va a hacer es actuar sobre el producto agroalimentario, es decir, sobre el alimento que se genera en el campo, de las tranqueras hacia afuera, en el procesamiento, en la comercialización, en la logística, pero sobre todo en el agregado de valor, que es lo que venimos promoviendo desde la facultad. Los dos Luises junto aquí en la Facultad de Ciencia Agropecuaria. Y cuando uno se pone a ver y analizar esta carrera, qué importante que es para la sociedad, para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo creo que es un desafío importante, es un hito más en lo que es la sociedad rural de Jesús María, promover esta carrera que es dentro del instituto, del INTRA, que hemos desarrollado, bueno, ya en la anterior gestión de Luis y en la gestión nuestra con el desarrollo del instituto, creo que es una opción más que vamos a ofertar desde la sociedad rural de Jesús María, ¿no? Y es una apertura a aquellos alumnos que muchas veces se les complica tomar la decisión de alguna carrera. Primero, que le va a quedar cerca si se dicta en parte en Jesús María, y además tiene mucho que ver con la actividad económica de la región. Sí, creo que el desafío de agregar valor, digamos, si nuestra visión es que no somos solamente productores primarios, sino que agregamos valor tanto verticalmente, esto también es una forma de agregar valor, no solo agregar valor por la transformación del grano en carne y demás, sino agregar valores, que es que crear profesionales, generar tecnología, que esté disponible el conocimiento para todos los actores y especialmente en el norte de Córdoba, ¿no? Y Katy, cuando nos ponemos del lado de las empresas, de los empresarios, qué importante saber que se están recibiendo, se van a recibir alumnos que ya están capacitados y teniendo una base sólida para incorporarlos al staff de trabajo. Sí, seguro. Primero, que una carrera que tiene la posibilidad de recibirse de técnico, eso ayuda mucho para que haya una salida laboral rápida. Y por otro lado, la responsabilidad también de las empresas de la zona de poder brindar pasantías para que también esos alumnos que se están formando en ese momento, posiblemente en el INTRA o acá en la Facultad de Ciencia Agropecuaria, puedan tener una práctica laboral. Y bueno, en la zona nuestra, en la zona de Jesús María del Norte, tenemos todas las posibilidades de brindarlo. Por otro lado, también felicitar a todo el equipo de la Facultad de Ciencia Agropecuaria, porque cuando se propuso esto, tomaron la posta, se pusieron a trabajar arduamente y eso te da de que, bueno, la facultad ha abierto las puertas, con nosotros está trabajando excelentemente en muchas áreas y debido a la extensión y a salir, digamos, de puertas adentro, ¿no? Muy importante y muy importante para la comunidad del interior, que muchas veces se les complica venir a la ciudad de Córdoba, y que esto se empiece a abrir y a derramar por todo el interior, eso es muy importante. Sí, la función social que tiene la facultad, no solamente quedarse en la capital, y bueno, con el trabajo en conjunto que estamos haciendo en la extensión en Sebastián Elcano, Caminiaga, etcétera, es lo que queremos hacer. Y bueno, nosotros, todo el equipo, felices de que podamos trabajar juntos. Luis, muchas gracias y gracias por estar aquí presente. No, gracias a ustedes, que son siempre los difusores. Como digo siempre, nosotros no podríamos poner en valor las cosas que hacemos si no están ustedes por medio. Así que muchas gracias siempre por estar. We'll be right back.
Por supuesto que en programas sucesivos vamos a tener más información relacionada con este vital encuentro. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Y en este bloque que ya estamos comenzando, vamos a compartir con ustedes más información, en este caso vinculado a la agricultura. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Ingeniero Daniel Cinquini, ha comenzado la cosecha de trigo. ¿Qué tiene como novedad en esta campaña? Sí, ¿qué tal, Julio? Mire, esta campaña fue signada principalmente por quizás la imposibilidad de sembrar allá por el mes de mayo, seguido del temporal que sucedió con una frecuencia casi de 20 días durante el mes de mayo, posibilitó una pluviometría o una precipitación de lluvias de alrededor de 100 milímetros, lo cual avisoró una posible lluvia, una posible siembra de cultivos invernales, siempre y cuando pensando y arriesgando a una necesidad de lluvia que pensábamos que en un posible año niño se podría desarrollar los cultivos con normalidad. Transcurrido el tiempo, estuvimos viendo que durante el mes de septiembre arrojó un nivel de precipitaciones muy bajo y esto trajo como consecuencia un impacto muy significativo y negativo para todo lo que son cultivos de invierno, no solamente para el trigo, sino también para el garbanzo. Siendo aquellos que se sembraron más tarde, avanzado el mes de junio, los que hoy por hoy están defendiendo un poco más el rinde con las precipitaciones que alcanzaron a agarrar durante el mes de octubre y mejorar aún el llenado. En el caso del trigo, que tiene un grado determinado ya en cuanto a la fructificación y a la floración y al grado de madurez, es algo que si pasó el estado de floración y formación de espiguillas y espiga, es muy factible que si durante el llenado no lo acompañan las precipitaciones, como es lo que sucedió, es difícil que revierta la situación de un buen rendimiento. No obstante, tenemos siempre una segunda revancha respecto de la calidad. Entonces, en lo que calidad se refiere, en trigo siempre es bueno hablar de necesidad respecto de nuestro desarrollo de la industria molinera local, más allá de los avatares que ha producido las idas y vueltas con respecto a los fletes y el incremento de los fletes en estos últimos días, dado el comienzo de la campaña fina. Entonces, tener un grado de desarrollo de industria molinera local un poco más desarrollado que en otras provincias nos permite por ahí defender un poco más el precio del trigo respecto de la calidad. Y en lo que calidad se refiere, en este campo donde estamos, de Miguel Ángel Patat, agradecemos, digamos, también que nos abrieron las puertas como para poder estar trabajando sobre este lote de trigo. Este lote de trigo es un lote de trigo proteo
que también tiene una alta calidad panadera, y esta alta calidad panadera se refleja no solamente en un buen número de W, que es lo que da la estabilidad, la masa y la fuerza panadera, sino que también tiene un gluten superior a 30 y un peso hectolítrico superior a 78, siendo un rinde de alrededor de 20 quintales. Este rendimiento no es significativo, pero dadas las condiciones en las que se encuentra la calidad panadera, que es muy buena, puede defender su consumo, o sea, el precio de cultivo con la calidad panadera en un desarrollo de comercio local con molinos más cercanos y también teniendo un diferencial positivo respecto del flete. No obstante, saliendo de este campo hay otras realidades que quizás no se desarrollaron trigos con calidades panaderas favorables, en lo cual representa costos un poco mayores teniendo que llegar la mercadería directamente a puerto, y el precio, si uno no se posicionó con debida antelación, el precio hoy por hoy tuvo una caída de un 15 a un 20% por la entrada del trigo nuevo, por un lado, y primeramente tuvo una caída significativa debido al impacto de las retenciones, lo cual no solamente perjudica en una medida drástica al productor, que ya tenía los números hechos, sino también que perjudica a todos los cultivos regionales como el garbanzo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Aquí ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar, nuestro canal de YouTube y, por cierto, nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.